Bueno, estamos en Decorando con Mirella y vamos en estos momentos a hablar de vitrinismo. Tenemos una gran invitada que es Agatha Ruiz de la Prada. Ella viaja por todo el mundo con sus diseños, con su color. Y en el día de hoy quiero preguntarte, ¿qué es lo más importante para ti en vitrinismo para vender los productos de manera apropiada? Bueno, yo creo que un buen vitrinista es excepcional. O sea, que hay muchísimos escaparates, en España decimos escaparate más que vitrina, que son bastante feos. O sea, hay muy pocos que sean alucinantes. Yo creo que efectivamente el vitrinismo, un buen escaparate te cambia la vida, ¿no? Pero claro, muchas veces dejas a los comerciantes solos y les pides que hagan de todo, que vendan, que no sé qué, que tal, que hagan vitrinas y tal, es muy difícil. Entonces ahora, tres tips para exhibir correctamente las gafas tuyas que tienen color. Hemos hecho, ya te digo, el truco desde hace muchos años de mandar desde el fabricante de las gafas muchos escaparates al año, y eso nos lo curramos mucho. Luego, claro, si te mezclan con otra cosa, o hay una mala iluminación, o el escaparate no es bonito, pues entonces te lo estropean, ¿no? Total, que lo del escaparatismo es un problema. Porque exigimos, hay mucha gente, yo creo que las empresas y los diseñadores tenemos que ayudar muchísimo a las ópticas y a todos los en los escaparates, pero de verdad yo misma cada día, y claro, un buen escaparatista pues es carísimo, ¿no? Bueno, como tú decías, estos son una óptica de 100 años y que ha hecho una óptica diferente con mucho cuidado para la exhibición. ¿Qué piensas de esta tienda? La acabo de conocer hace exactamente 10 minutos, o sea que la verdad te puedo, ya te digo, me han dicho que tiene 100 años y eso me hace mucha ilusión. La señora que estaba con ella es adorable, pero yo creo que en el tema de la óptica lo más importante para el cliente es tener confianza, ¿no? O sea, yo toda la vida siempre es como tu óptica de confianza. Claro, en 100 años han podido ganar la confianza de muchísima gente, ¿no? Por eso, para la nueva gente que quiere poner ópticas, hay que tener los trucos estos del vitrinista, como dices tú. Es súper importante. Bueno, entonces muchísimas gracias por estar en nuestro programa, en Diseñando con Mirella. Y como tú dices, menos es más. Muchísimas gracias.